Buenos días, jóvenes. ¿Podemos empezar, no? Sí, doctor, buen día. Podemos empezar. Ya, perfecto. Entonces, vamos. Hoy, en la mañana, vamos a repasar este tema, que es meningitis, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a probar aquí este tema ya, de paso ya en neurología? Pero yo creo que es menester porque está considerada actualmente la meningitis como una urgencia médica, una urgencia infectológica, ¿no? Por este hecho es que vamos a repasar este tema. ¿Qué es la meningitis? Ustedes saben, recuerdan, desde el punto de vista anatómico, tenemos dos grupos de cubiertas del sistema nervioso central. Las paquimeninges, no sé, todas meninges duras, que está dada por la dura madre, y la leptomeninge, que es meninges blanda, que está dada por la piel madre y la arachnoides. La meningitis es precisamente el proceso inflamatorio de estas meninges, ¿no? Y todo es, y además, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo que contiene el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Considerado así, entonces, esa es la meningitis. Entonces, si ven desde el punto de vista anatómico, que existe contaminación por proceso infeccioso de del líquido cefalorraquídeo, las meninges, entonces, todo el espacio subarachnoideo, ¿no es cierto?, que es el que está precisamente compuesto por debajo de lo que son las piernas, la pierna madre, está infectado e inflamado. Entonces, en realidad sería una meningoencefalitis, no solamente meningitis, es decir, pues es inflamatorio infeccioso de las meninges blandas, ¿no? Entonces,
Esto es lo que constituye porque se denomina, porque es considerada, no se denomina, considerada como una urgencia médica y además una urgencia infectológica, ¿no? Porque el pronóstico de todas las personas que llegan a cursar meningitis es reservado, ¿no? Ahora, la meningitis, así en general, pueden existir de distintas etiologías. Pueden ser de etiología bacteriana, viral, parasitaria, ¿no es cierto? Y micótica. De estas, la meningitis más frecuente, ¿no es cierto?, con mayor incidencia y prevalencia, es la meningitis de etiología bacteriana. Y la meningitis de etiología bacteriana, a su vez, puede ser por gérmenes comunes o por gérmenes específicos. Por gérmenes específicos nos referimos a que puede haber también meningitis de etiología o secundaria al bacilo de Koch, como hemos visto la anterior semana. Pero en este caso, a lo que nos vamos a referir es a la meningitis de etiología bacteriana común, es decir, a gérmenes comunes, como es la meningitis bacteriana que más frecuentemente comprometida está con la etiología de la enfermedad, es la meningitis por neumococo, ¿no es cierto? La más en esta mañana nos vamos a referir a aquello. Entre meningitis de etiología viral, bacteriana, que son menos frecuentes y la mitad, ¿no? Ahora, la meningitis bacteriana aguda, ¿no es cierto?, también conocida con otros nombres, ¿no es cierto?, como meningitis de líquido opalescente o turbio, ¿no es cierto?, o líquido purulento, ¿no?, o meningitis adquirida en la comunidad. Es a la que nos vamos a referir y tiene estas otras denominaciones. Es decir, meningitis purulenta o adquirida en la comunidad, de líquido opalescente o de líquido turbio, entre comillas, ¿no? Es a lo que nos vamos a referir ahora. Ahora, para que una persona llegue a padecer meningitis, generalmente, ¿no es cierto?, existen factores, esta persona tiene uno o más factores de riesgo para llegar a padecer esta enfermedad, esta severa enfermedad, ¿no es cierto? ¿Y qué factores de riesgo generalmente tienen? En el 75% de los casos, las meningitis bacterianas adquiridas, ¿no es cierto?, pueden adquirirse a nivel comunitario, es decir, en la casa, en el trabajo, en la actividad diaria de todas las personas, o pueden ser adquiridas a nivel intrahospitalario, es decir, como consecuencia de un buen cuidado de medidas de bioseguridad a nivel hospitalario, ¿no? O sea, independientemente de dónde adquieran la enfermedad, a nivel hospitalario o a nivel comunitario, ¿no es cierto?, estos generalmente están ligados a factores de riesgo. Y cuando adquieren en la comunidad, el principal factor de riesgo para adquirir, ¿no es cierto?, meningitis es la otitis media supurada, ¿no? En un 26% de los casos es a consecuencia, la meningitis pues, en un 26% a consecuencia de una otitis media. Después tenemos que se produce a consecuencia de una neumonía, ¿no es cierto? Neumonía obviamente adquirida en la comunidad. Y luego la sinusitis. Sinusitis es la infección de los senos paranasales, ¿no es cierto? Pueden ser frontales o maxilares, ¿no? Y finalmente un proceso séptico generalizado como es la endocarditis, o sea, una septicemia, es la endocarditis, ¿no? Es decir, de esto estamos diciendo que la infección de vías respiratorias altas y particularmente la otitis media y la sinusitis, ¿no es cierto?, pueden predisponer a que cuando no se realice un tratamiento oportuno y un tratamiento adecuado, ¿no es cierto?, pueden evolucionar con meningitis posterior, ¿no? Y cuando no se hace un tratamiento adecuado, ¿no es cierto?, y oportuno, ¿no es cierto?, de una neumonía, esta puede complicar con meningitis, ¿no? Bueno, cuando la enfermedad es adquirida a nivel intrahospitalario, generalmente en el 92% de estos casos tienen alguno de los factores de riesgo que aquí vamos a enumerar. El primer factor de riesgo para adquirir meningitis en un espacio hospitalario es el estado inmunitario, que los pacientes sean considerados o tengan factores de inmunodepresión o inmunosupresión, ¿no?, o inmunodeficientes, ¿no?, o inmunonocompetentes, ¿no?, que son sinónimos de inmunodeficiencia. ¿Y qué enfermedades o qué personas o qué pacientes pueden ser considerados como no inmunocompetentes o inmunodeficientes, ¿no es cierto? Todas las personas que consumen
corticoides en forma crónica, ¿no es cierto? Como por ejemplo los pacientes artríticos reumatoideos o portadores de lupus eritematoso sistémico, escleroderma, COFE, enfermedad mixta del colágeno, ¿no es cierto? Consumen en forma crónica corticoides, ¿no? Como sabrán, ¿por qué? Porque los corticoides son considerados, y sabemos muy bien que son productores de inmunodeficiencia, son inmunosupresores, porque son fármacos inmunosupresores. Otras patologías, estado nutricional, una desnutrición también produce inmunodepresión. O los portadores de enfermedades, como por ejemplo del VIH-Sida, ¿no? Que también son considerados como inmunodeficientes. O en la actualidad, por ejemplo, los pacientes que tienen o padecen obesidad son también considerados como inmunodeficientes. Entonces, ¿qué tipo de personas son más susceptibles, ¿no es cierto?, a padecer, llegar a padecer meningitis cuando están en un nivel intrahospitalario, ¿no es cierto? O, segundo, los pacientes consumidores crónicos, es decir, los consumidores consuetudinarios de alcohol en distintas formas, cerveza, vino, singani, trago, lo que guste, ¿no? O los pacientes con portadores o que han padecido traumatismo cráneoencefálico. Traumatismo cráneoencefálico, ya, particularmente aquellos traumatismos cráneoencefálicos que sean penetrantes, o sea, que hayan lesionado la calota, además de las meninges, ¿no es cierto? Como sucede en los traumatismos cráneoencefálicos severos, penetrantes, con herida, ¿no? Herida que es un factor de continuidad, ¿no? O de continuidad, ¿no es cierto? Porque de por sí estas heridas son consideradas como sucias y contaminadas, ¿no? O en aquellos casos en que los pacientes presentan fístulas, ¿no? Como consecuencia, por ejemplo, de una punción lumbar mal realizada, puede haber un goteo de líquido cefalorraquídeo. Y es una vía de comunicación del sistema nervioso con el exterior, ¿no es cierto? Que puede ser contaminada. O en los pacientes postquirúrgicos, ¿no es cierto? Cuando se hace una ventriculostomía, o en los pacientes en que por hidrocefalia se ha procedido como plan terapéutico de tratamiento quirúrgico, una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no es cierto? Y aquello ha sido sobreinfectado. También puede padecer secundariamente meningitis, ¿no? Y los pacientes, obviamente, diabéticos, ¿no? Por eso, porque son considerados como pacientes inmunodeprimidos, ¿no? O no inmunocompetentes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los agentes etiológicos más frecuentemente comprometidos con la etiología de la meningitis bacteriana? Para esto vamos a clasificar dependiendo en qué ambiente ha sido adquirido, en qué ambiente uno ha contagiado de meningitis bacteriana. Puede ser esto a nivel comunitario o a nivel nosocomial. Esto es importante. ¿Por qué? No son los mismos agentes etiológicos comprometidos con la producción de la meningitis. Además, ¿por qué? Porque las meningitis adquiridas en la comunidad son más, digamos, de curso benigno y de mejor pronóstico que las meningitis adquiridas a nivel nosocomial, que son más severas, ¿no es cierto?, y de pronóstico más reservado, ¿no? De por sí, la meningitis, como os dije, ya es una enfermedad severa, grave, con pronóstico reservado, ¿no? Pero las más graves son las que se adquieren a nivel nosocomial, como veremos en el siguiente cuadro. Es así que la meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad, el agente etiológico más frecuentemente comprometido con la etiología de esta enfermedad, con la producción de esta enfermedad, es el neumococo. En segundo lugar tenemos al meningococo, con un 14%. En tercer lugar tenemos al estreptococo, ¿no es cierto? Luego tenemos al Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? Y finalmente a los bacilos gram negativos y a las especies bacterianas mixtas. Es decir, la meningitis generalmente, cuando se adquiere en la comunidad, ¿no es cierto?, en el ambiente comunitario, generalmente está compuesto un solo agente etiológico. En cambio, la meningitis si se adquiere a nivel nosocomial, ¿no es cierto?, el primer agente etiológico comprometido con la etiología de esta enfermedad grave y severa que es la meningitis son los bacilos gram negativos. En segundo lugar tenemos al Staphylococcus aureus y al enterococo, ¿no es cierto? Pero tenemos en un cuarto lugar que las meningitis pueden ser producidas cuando se adquieren estas en el medio intrahospitalario, pueden ser producidas, originadas, desencadenadas por más de un agente etiológico bacteriano, es decir, las meningitis secundarias o
poli y microbianas, que decimos, ¿cierto? Es decir, donde interviene más de una bacteria en la producción de la meningitis. Es por este mismo hecho, son más severas y de producción más reservada las meningitis que se adquieren a nivel nosocomial. Además, ¿por qué? Porque generalmente estas meningitis están relacionadas ya con resistencia bacteriana a los antimicrobianos. ¿Por qué medios uno se puede llegar a adquirir la enfermedad? Por tres medios, básicamente. La vía por vecindad o por una infección por contiguidad, por diseminación de hematógeno o por vía directa. La por vía directa se produce básicamente cuando existe una agresión directa, ¿no es cierto?, de las meninges, ¿no es cierto?, de las meninges. ¿En qué casos puede ocurrir? Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, por decirles, en un accidente de tráfico en carretera, ¿no es cierto?, donde se producen generalmente politraumas, ¿no es cierto?, trauma de tórax, traumas de tórax cerrado, abierto, trauma de abdomen abierto o cerrado, ¿no es cierto?, trauma cráneo, traumatismo craneoencefálico, TCE, ¿no es cierto?, que puede ser cerrado o abierto, ¿no es cierto? Generalmente a veces se producen traumatismos craneoencefálicos graves, ¿no es cierto?, cuando existe lesión de la cauda, o sea, de la bóveda craneal, ¿no es cierto?, es alterada en su continuidad, ¿no es cierto? Y existe lesión directa de las meninges a través de heridas penetrantes, ¿no es cierto? En este caso sí puede haber puede evolucionar posteriormente, además del traumatismo craneoencefálico, a meningitis bacteriana, ¿no es cierto? Porque de por sí estas heridas son consideradas como sucias y contaminadas. Pero también pueden producirse en el periodo postquirúrgico inmediato de los pacientes que han sido sometidos a tratamiento neuroquirúrgico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en tratamiento del mismo traumatismo craneoencefálico, del tratamiento quirúrgico de la enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, ¿no es cierto? O en el tratamiento de neoplasias, de tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? En neurocirugía, o en el tratamiento como consecuencia del tratamiento de hidrocefalia, ¿no es cierto?, por tratamiento quirúrgico con una derivación ventrículo peritoneal, ¿no es cierto? Es decir, como consecuencia de una inadecuada sistema de bioseguridad, asepsia y antisepsia transquirúrgico, se puede producir la contaminación, ¿no es cierto?, de las leptomeninges y el tejido encefálico, ¿no es cierto? Esos también evolucionarán probablemente a una meningitis postquirúrgica, ¿no es cierto? O puede ser de diseminación hematógena, secundaria a un proceso infeccioso localizado en otro órgano o en otro sistema, ¿no es cierto? Por ejemplo, desarrollamos meningitis secundariamente a una endocarditis bacteriana, de por sí que es una septicemia. Por diseminación hematógena vamos a poder tener una meningitis. O secundaria a un proceso infeccioso gastrointestinal, por diseminación hematógena, como ocurre en la salmonelosis, puede producir meningitis, ¿no? O una piodermitis, ¿no es cierto? Una piodermitis, o una erisipela, ¿no? Por diseminación hematógena de un foco infeccioso cutáneo, ¿no es cierto? Que pueda llegar a vencer, a traspasar, ¿no es cierto?, la barrera hematoencefálica y producir una localización del proceso infeccioso, una expansión del proceso infeccioso cutáneo, en expansión al sistema nervioso central, la leptomeninges, ¿no es cierto?, y el líquido cefalorraquídeo y en general el espacio subarácnido, ¿no? O por vecindad, como hemos visto, ¿no es cierto? Una sinusitis, una mastoiditis, ¿no es cierto? Por vecindad, por contiguidad, puede haber un proceso de diseminación de un proceso infeccioso de vecindad, ¿no es cierto? Hacia las leptomeninges, ¿no? O de una infección neumónica, ¿no es cierto? Por vecindad o de un proceso infeccioso neumónico por diseminación hematógena, llegar a vencer esta misma bacteria productora de la neumonía y afectar a las leptomeninges, ¿no?, al espacio subarácnido, que son los mecanismos por los cuales uno puede llegar a adquirir meningitis, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo patogénico? ¿Cómo sigue la secuencia, ¿no? Generalmente, la vía más frecuente, ¿no es cierto?, de proceso infeccioso inicial, generalmente es la vía respiratoria alta, como hemos dicho, ¿no? Una otitis, una sinusitis son los más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se produce en primera instancia es la colonización del inóculo, o sea, de las bacterias, o del grupo de bacterias, ¿no es cierto?, en la orofaringe. Aquí se va a producir una primera proliferación de multiplicación
multiplicación y proliferación de las bacterias. Nosotros, una vez colonizadas en la orofaringe, van a tener que vencer esta primera barrera de defensa de la orofaringe, ¿cierto? Para posteriormente diseminarse e invadir el torrente sanguíneo y producir lo que es la bacteriemia, ¿no es cierto? Y a través de esa bacteriemia, ¿no es cierto?, la presencia de bacterias vía el torrente sanguíneo, llegar a vencer, ¿no es cierto?, la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Y una vez que ha vencido la barrera hematoencefálica, producir, desarrollar su rol patógeno a nivel de las leptomeninges, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, o sea, el endotelio vascular y el tejido encefálico. En realidad estaríamos hablando no solamente de una meningitis, sino no solamente de una afección de las meninges, sino también del líquido cefalorraquídeo, del endotelio vascular, de todo el tejido encefálico, ¿no es cierto? Porque existe una invasión del agente etiológico de la bacteria, o sea, del torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando en realidad de una meningoencefálica, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del cuadro clínico, toda la sintomatología de la meningitis. Tenía un periodo de incubación corto, generalmente entre 5 a 7 días, y un periodo prodómico o de invasión mucho más corto, de 2 a 3 días. Por eso es mismo que se llama meningitis bacteriana aguda, porque este periodo, estos periodos son cortos, y particularmente el periodo de invasión o el periodo prodómico, que solamente es de 2 a 3 días. Ahora, este periodo se caracteriza por ser oligosintomático. No presenta ninguna signología patognomónica de meningitis. Y se caracteriza porque presenta fiebre, ¿no es cierto?, e irritabilidad fundamentalmente, y además de cefalea. Cefalea de baja intensidad a inicio, ¿no es cierto?, fiebre, ¿no es cierto?, generalmente de presentación indistinta, puede ser durante el día o durante el transcurso de la noche, ¿no es cierto?, e irritabilidad. Irritabilidad que se caracteriza por fotofobia, ¿no es cierto?, generalmente, lo más frecuente, ¿no es cierto?, para toda esta sintomatología ponerse de manifiesto más evidente durante el periodo de estado. Durante el periodo de estado, donde va a presentar la fiebre, va a ser intensa, ¿no es cierto?, suele cursar entre los, ya no como el periodo de invasión, 38 grados centígrados, sino aquí suele cursar entre los 39 y 40 grados centígrados, e inclusive es motivo de desencadenar esta fiebre tan elevada, ¿no es cierto?, muchas veces, más de una vez, desencadena un síndrome convulsivo, ¿no es cierto?, no sea convulsión. Tal. Además va a presentar gran cefalea, ¿no es cierto?, o no solamente por la fiebre, sino por el sufrimiento, la lesión de todo lo que es tejido encefálico, cefalea. Esta cefalea es de tipo gravativa, intensa ya en esta fase, ¿no es cierto?, y es continua, ¿no es cierto? Además, va a presentar el paciente fenómenos de irritabilidad. Es decir, este paciente, por la cefalea, la fiebre, está irritable, ¿no es cierto? Y además, esta irritabilidad va a ser exacerbada. ¿Ante qué? Ante estímulos auditivos, es decir, ruido, ante estímulos luminosos, es decir, la luz, ¿no es cierto?, o al contacto. Es decir, el paciente cuando no está localizado o dispuesto en un lugar, un espacio adecuado para su patología, este paciente presenta exacerbaciones de la cefalea y el popular grito meningio, ¿no es cierto?, tras la estimulación con ruidos o con luz, ¿no es cierto?, o al tacto, ¿no es cierto? Además va a presentar náuseas, vómitos, ¿no es cierto?, toda esta sintomatología inclusive ya puede ser como consecuencia de un gran síndrome que aqueja la meningitis, ¿no?, que es el síndrome de hipertensión endocraneal, es decir, la elevación de la presión intracraneal por niveles elevados, ¿no es cierto?, que va a producir toda esta sintomatología, ¿no? Ahora, en estas circunstancias, es muy frecuente lo que les decía, el popular grito meningio, que es generalmente el paciente presenta un grito inmotivado, ¿no es cierto?, intempestivo, ¿no es cierto?, y generalmente es desencadenado por factores desencadenantes como el estímulo luminoso, el auditivo o el tacto, ¿no? Otro signo que tenemos es el dermografismo, que consiste en poner de manifiesto, ¿no es cierto?, cuando el paciente está en una posición de sentado y se explora generalmente de preferencia en la cara dorsal del tórax, puede ser con el borde romo del martillo de percusión o con la parte roma de un lapicero, ¿no es cierto?, donde se llega a practicar una línea vertical, ¿no es cierto?, paralela a la dirección de la columna vertebral, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, con firmeza, pero con bastante delicadeza, ¿no es cierto?, y esperamos entre 3 a 5 minutos y en forma paralela
a ambos lados, derecha e izquierda, de esta línea vertical paralela a la, columna, a la dirección de la columna vertebral que hemos, realizado con el borde romo de un martillo de percusión o un lapicero, ¿no es cierto? Se van a dibujar otras dos líneas congestivas paralelas, ¿no? Derecha e izquierda, ¿no es cierto? También de la misma dirección, ¿no? Esto es lo que llamamos la doble línea meningia de Trousseau, que generalmente no exploramos, ¿no? Pero cuando, si tuviéramos durante la gestión la oportunidad de practicar esto, sería muy bueno, ¿no? Luego tenemos una actitud, ustedes saben desde el punto de vista semiológico que hay que aclarar. Una cosa es posición, una definición distinta, y otra cosa es actitud, ¿no? Y aquí vamos a ver que la actitud del paciente con meningitis, la actitud en gatillo de fusil, que les voy a mostrar en un dibujo, ¿no? Y la alteración del estado de conciencia. La alteración del estado de conciencia, ustedes saben, el estado de conciencia se clasifica en estado de vigilia, luego viene sopor, estupor y coma, ¿no? El paciente que cursa meningitis tiene alteración del estado de conciencia, o sea, raramente va a estar vigil, excepto en un periodo de incubación o un periodo un periodo de invasión, ¿no es cierto? Puede estar vigil. Generalmente ya en ese periodo está irritable o posteriormente puede estar en estado de sopor o comatoso, ¿no? Tiene algún nivel de alteración del estado de conciencia. Ahora, para medir eso también podemos recurrir a lo que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? La parte motora, verbal y la respuesta ocular, ¿no? Que ustedes ya conocen esto perfectamente, ¿no? Y luego exploramos los signos meningios, ¿no? Los signos meningios que tenemos, uno, la rigidez de nuca, el signo de Kernig, de la nuca y de la rodilla, el signo de Brusinski, de la nuca y de la rodilla, y el signo de Wiener, ¿no? Veamos lo que es la actitud en gatillo de fusil. La actitud en gatillo de fusil es característico de la meningitis. Primero que el paciente está con alteración de estado de conciencia, ¿no es cierto? Y se caracteriza porque el paciente toma en su lecho, ¿no es cierto?, voluntariamente esa actitud del entrecruzar de las extremidades superiores en la cara anterior del tórax, ¿no es cierto? Flexionar los muslos, ¿no es cierto?, sobre el tórax y flexionar las piernas, las regiones gastrocnemias, ¿no es cierto?, sobre los muslos con la hiperextensión cervical, ¿no es cierto? No es una porción fetal, porque existe una diferencia de la hiperextensión cervical posterior, ¿no es cierto? Entonces, esta es la popular actitud en gatillo de fusil del paciente portador de meningitis. Y el signo de rigidez de nuca, ¿no? El signo de rigidez de nuca, ¿para qué? ¿Cómo se explora esto? El paciente debe estar en una posición, ya no actitud, posición, porque es el médico quien está determinando, solicitando que el paciente tome esta posición, ¿no es cierto? Es decir, es una indicación médica. Paciente en posición en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Procede a colocar la cara palmar de la extremidad diestra del explorador, ¿no es cierto?, en el tercio superior del tórax, y la cara palmar de la mano contralateral de la izquierda para los pies, ¿no es cierto?, en la región del occipucio del paciente. Y procede a levantar la región cervical del paciente, a tratar de flexionar la región cervical del paciente, que normalmente es flexible, ¿no es cierto? Pero en la meningitis existe rigidez, ¿no? Existe una rigidez de nuca, ¿no? Y cuando existe esta rigidez de nuca, decimos que es rigidez de nuca positivo para meningitis, sino meningitis. En realidad, este dibujo quiere manifestar el signo, lo que es el signo de Kernig, ¿no? El signo de Kernig de la nuca. ¿Qué hacemos? La misma maniobra. Mano, cara palmada de la mano más hábil, es decir, de los diestros a la derecha, en la tercio superior del tórax, y la palma de la mano contralateral en el pulso del paciente, llevamos al paciente a la posición de sentado y como respuesta se produce la flexión de las rodillas, ¿no? Sino el Kernig de la nuca, ¿no? Sino el Kernig de los miembros inferiores. Consiste en paciente en decúbito dorsal, se procede a levantar uno de los miembros, ¿no es cierto?, hasta 45, de los miembros inferiores hasta 45 grados y se produce la flexión en la misma rodilla, ¿no es cierto? Y no el Kernig.
de Charlie Pierce en 1952, sino de Brusinski consiste, ¿no es cierto?, en paciente en decúbito dorsal, se procede a colocar la mano, la cara palmada de la extremidad más hábil del explorador, es decir, de la mano derecha, y la mano izquierda, la cara palmada de la mano izquierda en la región de los pies del paciente, y a flexionar, la nuca. Como después atendemos la flexión de los miembros, inferiores. Así, el Brusinski de los miembros inferiores consiste, paciente en decúbito dorsal, elevar el miembro inferior hasta 45 grados y como respuesta de este se produce la flexión de la rodilla contralateral, es decir, la que se queda en su pie, ¿no? Sino de Brusinski del miembro inferior posterior para menor. Y el sino de Binda, ¿en qué consiste? El paciente para eso tiene que estar en una posición de sentado y llevar, ¿no es cierto?, la cabeza a una rotación a la derecha, ¿no es cierto? Y como respuesta vamos a tener la elevación y adelantamiento de la articulación escápulo-humeral contralateral. Ah, y si procedemos a la inversa, será que el paciente en posición sentado, ¿no es cierto?, hacemos girar la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto?, y como respuesta obtendremos, ¿no es cierto?, la elevación, ¿no es cierto?, y el adelantamiento de la articulación escápulo-humeral contralateral, en este caso el derecho, ¿no?, sino de Binda positivo para meningitis, ¿no? Y finalmente, podemos tener otras manifestaciones como son la exploración de los reflejos osteotendinosos. Eso quiere decir ROT, ¿no? ROT, reflejos osteotendinosos. En un paciente que esté con meningitis, sea portador de meningitis y esté en un estado de sopor, ¿no es cierto? ¿Cómo está el estado de conciencia del paciente? Va a estar irritable, ¿no es cierto? Y los reflejos osteotendinosos pueden ser bicipital, tricipital, aquiliano, rotuliano, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Están incrementados, están hiperrefléxicos, ¿no es cierto? Este día ya por conocimiento de semiología ya saben cómo explorar eso. Por aquello que no vamos a entrar en este detalle de cómo explorar, ¿no? O en los pacientes que están en estado soporoso o más, si decimos que ese paciente ya está con alteración del estado de conciencia y en estado de coma, ¿cómo estarán estos reflejos tendinosos? Van a estar totalmente abolidos, ¿no? Hiporreflexivos o absolutamente abolidos, ¿no? Y los signos de focalización pueden ser secundarios, ¿no? Pueden haber hemiparesias, braquiparesias, monoparesias, monoplejías, biplejías, tetraplejías o cuadriplejías, dependiendo el área, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central afectado por este proceso infeccioso del endotelio vascular que habíamos dicho al hablar de patogenia, ¿no? Y finalmente, ¿qué más puede presentar este paciente? Ya como parte del cuadro clínico o como complicación inmediata o tardía, va a presentar o puede presentar convulsiones. Que generalmente esas convulsiones de inicio durante el cuadro clínico, cuando son parte del cuadro clínico, son generalmente al inicio parciales, focalizadas, y más tardíamente, secundariamente generalizadas, ¿no? Tipo gran mal, petit mal, o sea, tipo epilepsia, ¿no es cierto? O puede ser también las convulsiones no solamente presentarse como parte del cuadro clínico, sino presentarse también como parte de la complicación tardía de una meningitis, ¿no? Una vez realizado esto, como ustedes verán, realizar lo que nos interesa en este caso no es diagnosticar, sino es realizar la sospecha, determinar la sospecha de la presencia de la meningitis, ¿no? Entonces decimos que cuando hablamos de meningitis, es más importante diagnosticar o sospechar, ¿para qué? Para iniciar qué. ¿Por qué es más importante sospechar? Porque estamos frente a un cuadro que está considerado como una urgencia médica y una urgencia infectológica, donde el pronóstico es malo, es reservado. El pronóstico vital es reservado. Entonces, lo más importante es llegar a sospechar la presencia de esta enfermedad, ¿no es cierto? Y esto en los periodos de incubación y de invasión es difícil. ¿Por qué? Porque el paciente es oligosintomático, ¿no? Lo máximo que tendrá fiebre, cefalea e irritabilidad, ¿no? Lamentablemente, todas las manifestaciones síntomas de pasado son propias, ¿no es cierto?, del periodo de estado. Pero ya en el periodo de estado, ¿no es cierto?, con tanta abundancia de sinología meningia, es fácil llegar a una impresión diagnóstica con exquisita certeza, ¿no? Sin
Sin lugar a dudas, el examen definitivo para el diagnóstico de meningitis con alta sensibilidad y alta especificidad, obviamente, es el examen de líquido cefalorraquídeo. El examen de líquido cefalorraquídeo que se obtiene a través de una función lumbar, es decir, a través de una daquicentesis, ¿no? Otro examen de alta sensibilidad, ¿no es cierto?, y alta especificidad, ¿no es cierto?, es la determinación de la procalcitonina, que tendrá que tener una concentración de 0.2 nanogramos por ml, ¿no es cierto?, para ser compatible con una meningitis, ¿no? Entre otros exámenes generales, ¿no es cierto?, podemos solicitar el hemograma completo, ¿no es cierto?, donde lo que vamos a ver en la serie roja generalmente no existe alteración. Lo máximo que podrá haber aquí es una elevación, ¿no es cierto?, de la velocidad de eritrosedimentación, es decir, la BCG. Ya saben, la BCG se clasifica en ligeramente, moderadamente, intensamente y extraordinariamente acelerada. En aquí estará intensa o extraordinariamente acelerada por la severidad del cuadro. Y en el análisis del hemograma completo, en la serie blanca, es decir, en el leucograma, ¿qué vamos a poder observar? La presencia de leucocitosis. Leucocitosis, ¿no es cierto?, intensa, ¿no es cierto?, es decir, una concentración del glóbulo blanco superior a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, pues aquí estará en 25, 15.000 leucocitos por milímetro cúbico, con predominio de los polimorfos nucleares, ¿no es cierto?, es decir, estará en una concentración mayor al 70%, ¿no?, y una linfopenia, o sea, los linfocitos, los monocitos, estarán en una relación inferior a 30%, ¿no? Y finalmente los cultivos. Los cultivos que tienen que ser de dos tipos, ¿no? Uno de líquido cefalorraquídeo y otro de foco infeccioso primario, ¿no es cierto?, que como hemos visto generalmente están ligados como factores de riesgo a una infección del sistema respiratorio alto, sinusitis o mastoiditis o neumonía, ¿no? Y en caso de los procesos infecciosos intrahospitalarios, también los exámenes de los cultivos corresponden a partir del foco primario de infección. Ahora, hemos dicho que el examen complementario más importante para determinar la presencia o no de meningitis, para el diagnóstico de meningitis, es el examen de líquido cefalorraquídeo. El examen de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, tiene que ser obtenido a través de, que hemos dicho, a través de una paracentesis, ¿no? ¿Y qué tenemos que pedir? Solicitar. Tenemos que solicitar el examen del líquido cefalorraquídeo que nos analice en el aspecto físico, químico, citológico y bacteriológico. En esos cuatro partes. En el aspecto físico estará compuesto por el examen del volumen del líquido cefalorraquídeo obtenido, el color del líquido cefalorraquídeo, la presión del líquido cefalorraquídeo, el pH del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y el color, fisiológicamente, normalmente es de color, un color transparente, translúcido, como el agua, ¿no es cierto? En el aspecto químico, ¿qué vamos a encontrar en la meningitis bacteriana? La concentración normal de glucosa en el líquido cefalorraquídeo normal es el 50% de la glucemia. Esto equivale a decir que debemos también solicitar simultáneamente la concentración de glucemia, de la glucemia, ¿no es cierto?, para comparar con la glucosrácea del paciente, ¿no? La concentración de proteínas. ¿Cómo va a estar la concentración de proteínas en la meningitis bacteriana? Va a estar elevada, es decir, mayor a 45 miligramos por ciento, no decir miligramos por ciento. La concentración de cloruros en la meningitis bacteriana va a estar reducida, disminuida, inferior, ¿no es cierto?, a 500 miligramos por ciento, ¿no?, disminuida. Esos son los parámetros normales que vemos en la fotografía. El citológico. En la meningitis bacteriana aguda, el número de células por milímetro cúbico está elevado. Lo normal es hasta 10, entonces va a estar incrementado. Mayor a 10, puede haber 20, 30, generalmente están entre 50, 60 o 70 células por milímetro cúbico. Es decir, es lo que conocemos nosotros como pleocitosis. Va a existir pleocitosis. El incremento del número de células por milímetro cúbico se llama pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. Va a estar a predominio de qué? De polimorfos nucleares. De una relación mayor al 70%.
con reducción del número de los monocitos, o sea, inferior a 70%. Y finalmente, en la parte bacteriológica, vamos a solicitar tinción de gran en líquido cefalosporina para poder determinar si existe que, si la meningitis está, es producida por bacilos, por gran positivos o por gran negativos. Y ustedes saben que el bacilo de Koch es un bacilo ácido alcohol resistente. En consecuencia, no va a ser teñido, ¿no es cierto? No puede ser identificado por él la tinción de Gram. Entonces, ¿qué podemos solicitar? Tinción de Ciel, miel, siempre y cuando, ¿no es cierto?, ustedes sospechen que la meningitis es secundaria a una tubercular al bacilo de Koch, ¿no es cierto? Ahora, el cultivo. El cultivo se tiene que solicitar con sensibilidad a antibióticos, es decir, con resistencia a antibióticos. Para gérmenes, ¿no es cierto? Para gérmenes comunes, cultivo y antibiótico. Esta muestra así solicitada, examen de líquido cefalorraquídeo físico, químico, citológico y bacteriológico, debe ser solicitado en dos laboratorios diferentes, distintos, ¿no? Siempre esto por norma, porque estamos hablando de una emergencia infectológica y una urgencia médica, ¿no es cierto? Ahora, me he olvidado de decir, el aspecto del líquido cefalorraquídeo ya puedes, es decir, está esto en un momento, esto sí se puede realizar, pero puede ser el médico que está tomando la prueba, la muestra de líquido cefalorraquídeo al momento de realizar la punción lumbar, ¿no? Y el color normal, hemos dicho que es traslúcido, como el agua, ¿no es cierto? No tiene color. Entonces, pero en la meningitis bacteriana es opaleciente, es turbio, ¿no es cierto? O sea, observar macroscópicamente al momento de tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo en una reacción exitosa, si observamos que es de color opalescente o turbio, entre comillas, ¿no es cierto? Podemos decir, ¿no es cierto?, que muy probablemente esa meningitis, ¿no es cierto?, este líquido cefalorraquídeo es compatible con meningitis, ¿no?, por el aspecto del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto es muy importante, porque nos permite iniciar, ¿no es cierto? Este hecho nos permite iniciar más precozmente, más tempranamente, más oportunamente, ¿no es cierto?, la terapia empírica inicial antimicrobiana, ¿no es cierto? El TEI, ¿no? Nos orienta hacia el TEI, ¿no? Y el tratamiento. Entonces, el tratamiento tiene que ser integral, ¿no es cierto? Es decir, tratar la fiebre del paciente. El paciente secundariamente, ya saben cómo tratar la fiebre, ya hemos hablado aquello, con medios físicos antitérmicos, o sea, no farmacológicos, y con medios farmacológicos, con antitérmicos, ¿no es cierto? Uno de los más utilizados es el metamizol sódico. Otro esquema de tratamiento, otro alternativo terapéutico para tratar fiebre, en este caso al tratarse de un cuadro severo, de pronóstico reservado, podemos utilizar el paracetamol por vía parenteral, ¿no es cierto? Vienen ampollas de 1 gramo. Esto siempre es recomendable administrar por kilogramo peso y por vía endovenosa. Todos los medicamentos en la meningitis tienen que administrar por vía endovenosa. Luego, tratar el estado de hidratación del paciente, porque el paciente debe estar seguramente, debe tener algún grado de deshidratación leve, moderada o severa, ¿no es cierto? Porque el paciente puede alterarse de la conciencia, incrementarse las pérdidas insensibles secundarias a la fiebre, ¿no es cierto? Tiene que tener algún estado de deshidratación, algún grado de deshidratación, aquello debe ser adecuadamente diagnosticado y adecuadamente tratado, ¿no es cierto? Además, ¿no es cierto?, estos pacientes no podrán tener alimentación porque tienen algún grado de alteración del estado de conciencia, no podrán recibir alimentación, porque lo contrario quería decir poner en riesgo al paciente de broncoaspiración. Tiene que estar en el nucleo, ¿no? El paciente, obviamente, como consecuencia de la meningitis, que hemos dicho que sufre un síndrome de hipertensión endocrinógena. Entonces, ¿qué tendremos que tratar? Al tratar síndrome de hipertensión endocrinógena, es decir, dar medicamentos antihipertensivos endocrinógenos, como por ejemplo el manitol, el sorbitol, ¿no es cierto?, para tratar aquello. También hemos dicho que este paciente, ¿no es cierto?, puede llegar a tener convulsiones o presentar convulsiones como parte del cuadro clínico o como complicación tardía de la meningitis, ¿no es cierto? Entonces, tendremos que prescribir anticomiciales, ¿no?, anticonvulsivos, ¿no? El más utilizado en nuestro medio y con excelentes resultados siempre es la fenitoína, ¿no?
La fenitoína siempre por kilogramo peso. La dosis es de 15 miligramos por kilogramo peso, ¿no? Administradas cada 8 horas aproximadamente, ¿no? Ya, y muchos de estos pacientes se quieren terapia intensiva, ¿no es cierto? Infectológica, requieren muchos de estos pacientes asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Hacia ventilación mecánica, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es sospechar la presencia de la microbiota e iniciar precozmente, tempranamente, el antimicrobiano. ¿Y para esto qué tenemos que hacer? Para iniciar esto, este medicamento antimicrobiano es lo que llamamos terapia empírica inicial antimicrobiana, es popular TEI, ¿no es cierto? Guiados en el examen macroscópico del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y guiados en la parte epidemiológica de la enfermedad. Hemos dicho que las meningitis que se adquieren en la comunidad, generalmente la gente tiene que más comprometido es el neumococo. Entonces podemos utilizar fármacos antimicrobianos que sean a los cuales el neumococo sea susceptible, o sea, no presente resistencia, ¿no es cierto? Entonces, en este entendido, ¿qué es? El primer esquema de tratamiento específico para el tratamiento de la meningitis a través de una terapia empírica inicial antimicrobiana son las cefalosporinas. Las cefalosporinas, entonces, el de primera elección es la cetriaxona. ¿Cetriaxona a qué dosis? A dosis de 2 gramos endovenoso, ¿no es cierto? Cada 12 horas. Esta es la dosis máxima terapéutica, ¿no? Dosis plena, que también llamamos en terapia intensiva. Dosis plena o dosis máxima de las cefalosporinas, en este caso para la cetriaxona, es 2 gramos cada 12 horas. Dosis plena, ¿no? O cefotaxima, a dosis plena. La dosis plena es de 2 gramos de cefotaxima, que es otra cefalosporina de tercera generación, administrada por vía endovenosa cada 4 horas. Esto llega más o menos a prescribirse 24 gramos en 24 horas, ¿no? Dosis plena o máxima de la cefotaxima. ¿Por qué dosis plena? Porque es un cuadro severo de pronóstico reservado, ¿no? Esto es siempre ir hacia la politerapia antimicrobiana, es decir, no solamente prescribir un solo antimicrobiano, sino combinación de antimicrobianos. Es una terapia poliantimicrobiana. Adosar a esto la vancomicina. Vancomicina, que la recomendación siempre es dosificar por kilogramo peso. 15 a 20 miligramos por kilogramo peso día. Distribuidas pueden ser en cada 6 horas o cada 2 horas. O, si no se puede realizar aquello, en dosis esquemáticas es de 500 miligramos de vancomicina administradas por vía endovenosa cada 6 horas, ¿no es cierto? O la alternativa es 1 gramo de vancomicina, ¿no es cierto? Administradas por vía endovenosa cada 12 horas, ¿no es cierto? En cualquiera de los dos esquemas, disueltas siempre en unos 150 o 100 ml, ¿no es cierto?, de solución fisiológica, y pasar esto en aproximadamente una hora a dos horas en producción continua, ¿no? ¿No es cierto? La vancomicina corresponde al grupo de los antimicrobianos glucopéptidos, ¿no es cierto? Luego, otra alternativa al tratamiento para el tratamiento de meningitis, ¿no es cierto? Ya una alternativa de segunda línea, o elección alternativa que llamamos, son los fluoroquinolonas. La primera fluoroquinolona, como tratamiento alternativo para meningitis, ¿no es cierto?, constituye el ciprofloxacino. Luego tenemos el levofloxacino, el gatifloxacino, el moxifloxacino y el trovafloxacino, ¿no? En ese orden, ¿no? Siempre de preferencia con las limitaciones que tienen este grupo farmacológico, ¿no?, de las fluoroquinolonas, ¿no es cierto? Tiene que seleccionarse siempre el tratamiento individualizado, personalizado. Por ejemplo, quinolonas no pueden prescribir a un paciente con 12 años de edad, ¿no es cierto? Porque produce, ¿no es cierto? Produce que calcificación, consolidación del cartílago de crecimiento. No es una siempre de las limitaciones. Y en la embarazada, por ejemplo, no, porque es bastante teratogénico, ¿no? Siempre el tratamiento. Pero otras alternativas terapéuticas. Tenemos a la rifampicina. La rifampicina, que siempre administrar por kilogramo peso, ¿no es cierto? Y ustedes saben, la dosis en adultos es de 10 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? Y para pediatría la dosis es 5 miligramos por kilogramo de peso, ¿cierto?, administrado por vía oral. No tenemos un instrumento por vía parenteral. Y entre otras de las opciones antimicrobianas para el tratamiento de meningitis bacteriana 1, tenemos al imipemen, ¿no?
que vienen en, actualmente en las nuevas moléculas, que pueden o no venir conjugadas, combinadas con cirastatina, ¿no? O sea, el grupo farmacológico de los que va a NEMIS, ¿no? Pero antes de iniciar este tratamiento antimicrobiano específico de la meningitis bacteriana aguda, está indicado la prescripción y la administración de corticoides. Y el corticoide de primera elección para el tratamiento de meningitis bacteriana aguda a meningococo o meningococo, ¿no es cierto?, es la dexametasona. La dexametasona a una dosis de 0.15 miligramos kilogramo peso día, administradas cada 6 horas, ¿no es cierto? Y debe iniciarse unos 15 a 20 o hasta 30 minutos antes a la administración a la primera dosis del antimicrobiano. ¿Por qué? Porque disminuye la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Posibilita un mejor paso del antimicrobiano a través de la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Reduce el daño neurológico, ¿no es cierto? Y reduce el edema cerebral. Por eso es otro motivo de debe prescribirse la dexametasona. ¿Qué queremos decir? Atenúa, disminuye la respuesta inflamatoria. Como consecuencia de la administración agresiva a dosis plena, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de antimicrobianos, ¿no es cierto?, ¿qué va a producir el antimicrobiano al ser administrado en dosis plena, en dosis alta, ¿no es cierto?, va a producir la destrucción de las bacterias, es decir, va a producir bacteriólisis. ¿Esta bacteriólisis qué va a producir? Producción de un proceso inflamatorio local. Entonces, este efecto fisiológico normal de la nutrición de antimicrobianos en dosis plena, ¿no es cierto?, es atenuada por la administración previa de la dexametasona. Es decir, ¿y qué es lo importante de esto? Al disminuir esta respuesta inflamatoria, evitamos mayor sufrimiento encefálico, es decir, mayor edema cerebral, mayor dolor y menor producción de proinflamatorios, o sea, factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto?, menor producción de citoquinas, y con esto mejora el pronóstico. Por este hecho es que está indicado la dexametasona, ¿no es cierto?, previamente a la administración de la primera dosis del antimicrobiano. ¿Por cuántos días? Aproximadamente por 2 a 4 días, para ir retirando progresivamente. Siempre, jóvenes, no olviden que el retirar la prescripción o la administración de corticoides debe ser progresiva, no debe ser abrupta, de una sola, ¿no? Y finalmente, siempre, jóvenes, recordarles que es preferible vacunar que tratar, ¿no? Y la vacuna. Entonces, ¿cuáles son las medidas más importantes para la prevención para prevención de la progresión de la meningitis desde el punto de vista epidemiológico? Obviamente, estamos aprendiendo con esta pandemia los métodos de bioaplicar adecuadamente y consistentemente los medios de bioseguridad. Y hemos visto, ¿no es cierto?, que hemos dicho, cuando la neumonía es adquirida en la comunidad, el agente etiológico más frecuentemente comprometido es el neumococo. En consecuencia, el tratamiento será, la prevención será administración ¿de qué? De vacunas contra el neumococo, ¿no es cierto? Y la vacuna contra el neumococo se suele administrar generalmente entre los 12 y los 15 meses de edad, ¿no es cierto?, la primera dosis, y el después entre los 12 y 15 años de edad, se administra por vía intramuscular. O la administración ¿de qué? De vacunas contra el meningococo. Generalmente eso se aplica entre los 11 y 15, 12 y 15 años de edad, ¿no es cierto? Como profilaxis por vía intramuscular, ¿no? Ahora, además de esto, de esta profilaxis, se puede realizar también, y cuando la meningitis, para evitar una diseminación, un brote epidémico institucional intrahospitalario de meningitis, ¿qué es? Se debe aplicar una adecuada, ¿qué? Adecuada bioseguridad y también la quimioprofilaxis en todos los contactos o susceptibles, ¿no? Quimioprofilaxis, ¿con qué se puede dejar? Con quinolonas, ciprofloxacino, de 500 miligramos en una sola dosis, ¿no es cierto? O se puede hacer con cefalosporinas de tercera generación, como es la cetiaxona, 125 miligramos por vía intramuscular en dosis única en menores de 12 años, o 250 miligramos de cetiaxona intramuscular en dosis única en pacientes mayores de 12 años. O finalmente, rifampicina. Rifampicina en menores de 12 años, a una dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso,
administrados en dos dosis, en dos tomas al día, cada 12 horas, por el lapso de 2 días, o en adultos 10 miligramos por kilogramo de peso, administrados en dos dosis, ¿no es cierto? Es decir, cada 12 horas, por el lapso de dos días, con diferentes signos, ¿no? Jóvenes, esto sería en lo que podemos repasar esto en meningitis. No sé si tienen alguna consulta, estoy dispuesto a escuchar sus consultas. De lo contrario, hubiéramos concluido la clase de hoy y nos vemos el día de mañana igual a la misma hora. ¿Tienen la palabra, jóvenes? Bueno, al no existir consultas, preguntas, entonces dejamos la clase de hoy. Que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, hasta luego, muy buenos días. Hasta